Hola gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Mosk. Sí, me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Y esta vez, ajá, les traigo una pato aventura. Porque ya hace un chingo que no les traigo una puta pato aventura. Y venía como que con ganas, con ese salseo interno de traerles como que una historia, de contarles algo. Y bueno, antes de que me digas ¿por qué? Porque ya lo veo venir, ¿sabes? ¡Ego puta! ¿Por qué no subiste video? ¡Que la verga! Sí subí video, pero lo tuve que quitar por algunos problemillas que hubo ahí. Entonces está en no listado. Si lo quieres ir a ver, simplemente pues aquí abajo en la descripción va a haber un link. Es el primer link que va a haber ahí para que no me digas, ah, no mames, no dijiste nada. Sí, sí, lo dejé, güey. Que de algo sirva mi desvelada, ¿sabes? Porque me desvelé. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta patoaventura. Hoy les vengo a contar una que pues estuvo bastante rara, chistosa, no sé. El chiste es que hace algún tiempo pues fuimos mi amigo y yo a la mole. La mole es un lugar en donde entras y pues te crece tu himen como 3 veces al cuadrado máximo. ¿What? Bueno, de manga, de cómics y todas esas cosas, pero principalmente es de cómics, ¿sabes? Porque pues por eso se llama la mole, no es que vendan mole o así de Doña María o la verga. Para empezar, no habíamos comprado los boletos y los compramos hasta un día antes del evento. Y bueno, nosotros íbamos con el hype porque íbamos a comprar el pinche boleto más caro, que pues estaba súper cabrón, ¿no? Porque se supone que te iban a dar cosas así como que especiales y la verga. Y dijimos, ah, no mames, te van a dar el pinche papel de baño de Stanley usado. El chiste es que compramos el boleto y al día siguiente no sabíamos ni cómo llegar al puto lugar donde iba a ser la ex. Así que yo, confiando plenamente en mi amigo, si estás viendo esto, eres un hijo de puta, ya lo sabes. Y le dije, bueno, tú pon la ruta, tú sabes más andar en esta ciudad. Y me dijo, ah, sí, a huevo, que la verga. Así que el güey primero nos llevó al metro y después del metro nos llevó al metrobús. Cosa que la verdad no me tenía muy contento, porque para los que viven aquí en la Ciudad de México saben que el metrobús es el puto calvario. Nos perdimos un poco porque pues no, el metrobús es un desmadre, ya les dije. Total que por arte de magia, obra divina o por el Espíritu Santo que se cochó a María, llegamos finalmente a nuestro destino, pero no llegamos en sí al destino, sino llegamos como que 3 pinches calles después. Según nosotros nos fuimos temprano al evento y toda la verga, pero pues como nos perdimos así poquito, se nos hizo bien pinches tarde. Así que ya había una pinche cola súper enorme. Pero todo era un puto desmadre porque pues no había buena organización en la fila y todos se metían y había como pinches 5000 filas ahí y la verga. Y fue entonces que hubo una así cascada así en mis calzones, porque como para acabar con la sed en África. Porque bueno, justo cuando llegamos iba a estar Haku y en el local o lugar o stand, lo que sea, changarro, donde iba a estar Haku, pues no había nada de gente y me fui a formar y todo eso. Hasta que llegó ya que la fotito, que ricachá, y compré un print, me acuerdo. Y bueno, ahí ocurrió otra cosa mala. Le pedí a mi amigo que de favor me tomara una foto con Haku, porque estaba yo súper orgasmeado. Y a pesar de que traté de poner mi mejor cara y de no verme tan pinche fanboy, el vato me toma la foto, nos vamos. Y cuando la ve me dice que salió movida. Y yo así de what the fuck. Y dije, bueno, no pudo ser tan malo, ¿no? Salió movida. Pero fue de esas fotos en las que no te explicas por qué una parte de tu cuerpo sale como que toda jodida y parece que tu mamá no tomó ácido fólico y tuviera zika, no sé, o que hubiera fumado durante el parto una verga así. Y bueno, les voy a mostrar un segundito pues la foto que me tomaron, porque jamás la van a ver. ¡Oh, my God! Pero ja, el chiste es que pues empezamos a grabar y todo eso, pero no contamos con que la gente estuviera tan pinches de malas ese día, o no sé qué pedo. Nunca nos había tocado gente que fuera así como de que, ¡ay, no mames, pinche mamón! ¡Oh, qué mainstream! Incluso las viejas que traían su cosplay y la verga le huían y la chingada. O sea, pinche gente mamona ahí. Ni siquiera estaban buenas, pendejas. Bueno, el chiste es que de todas las personas que entrevistamos hubo una persona bastante peculiar a la que le llamaremos Galaxia. Con la cual, bueno, pues sucedió algo bastante gracioso. O sea, ni siquiera era alguien famoso, pero tratamos de llegar y entrevistarla así pues, para sacar algo bueno para el canal. Pero la pinche vieja se emputó a tal grado de que ya se iba a putear a mi amigo. Pero bueno, creo que tengo el clip grabado de hecho aún. Si lo tengo, pues lo van a ver. Si no lo tengo, pues lamentablemente pues lloren un ratito. Bueno, acabamos de encontrar a Galaxia, me voy a acercar a preguntar. Hola amiga, ¿te puedo hacer una entrevista a Galaxia? Bueno. Bueno, ¿por qué viniste aquí, Galaxia? ¿Por qué viniste aquí a vender chicos? Ok, si me quieres trolear comparándome con el youtuber Galaxia, no me hace ninguna gracia. Ah, pero es para la cámara, no es para que te diga sobre ella, pero porque no conoces. Ah, no, en serio, no me hace ninguna gracia. Ah, bueno, pues gracias, Domito, por estar de bar. Uy, que Galaxia, la Dios está enojado. Es algo sumamente raro, porque nada, alguien tan famoso como Galaxia me gusta que la reconozca.
Pero ajá, eso fue lo que pasó. Le tiró un manotazo a mi amigo así como de ¡ay, perra! Y mi amigo empezó a decir ¡ay, me está pisando! Bueno, no tan así, pero ajá, total que ya terminó la convención y toda la verga. Fue un buen día incluso porque pues conseguimos algunos cómics que queríamos. Y bueno, ya de regreso volví a confiar en mi amigo para regresar a nuestros respectivos hogares. ¡Oh, gran error, muchachos! Nunca hagan eso. Agarramos el camión y de repente empecé a ver que se fue por unos lugares que no había visto de ida. Y le dije al güey que sí estaba seguro de que íbamos por buen camino. Y el tipo, ah, sí, está súper perfecto, güey. O sea, más perfecto no puede estar, güey. O sea, no les miento, le pregunté como unas 5 veces mínimo que si íbamos bien en el camino. A las cuales todas él dijo que sí. Hasta que de la nada puso su cara de pendejo y dije, ya valió verga. Ajá, íbamos mal, no sé por dónde chingados estábamos. El chiste es que ya estábamos cerca de la carretera que iba a Guerrero o Acapulco, no sé. Y nos tuvimos que bajar, güey. Afortunadamente todavía teníamos al alcance el metro. Y le dije, ya cabrón, yo a partir de aquí yo guío y pues ya. Nos fuimos normalmente, no fuimos a Acapulco, aunque hubiera estado bastante cool. Pero a la vez no, porque pues no mames, ¿quién va a su casa y termina en Acapulco? El chiste es que ya llegamos con bien a nuestros hogares y pues todo pues no pasó de unos errores y un día muy pendejo y de un manotazo de gata de galaxia. Y bueno, espero les haya gustado esta patoaventura. Si fue así, no te olvides de dejar tu like aquí abajo. Comenta también si te ha pasado algo parecido. No te olvides de suscribirte para ayudar a una cabrita kawaii. Y pues nada, ya lo sabes. Yo soy Mosk, sí, aquí me despido. Chao.